Hoy, el presidente de México dejó en claro algo muy importante, que como él no hay dos. Proyectos que nunca se hicieron, hoy con López Obrador, es una realidad. Y uno de ellos son los proyectos hidráulicos. Sí, gente, algo más que importante, obras para el abasto del agua. Estos proyectos hidráulicos son desarrollados por la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, y la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. El presidente envió un claro mensaje. Se trabaja día y noche para estos proyectos hidráulicos. Veamos estos proyectos hidráulicos de López Obrador, de la Cuarta Transformación. Un presidente que quedará en la historia de millones de mexicanos, porque por primera vez López Obrador demuestra a todo el mundo que cuando un presidente quiere, se pueden hacer grandes cosas. Estos proyectos se hacen sin deuda alguna. Y hoy, con el presidente de México, son una realidad. Gente, como siempre te digo, deja tu like y compartí el video. Abrazo, gente. Se los quiere. El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui es una respuesta del Gobierno de México al despojo territorial y a los agravios contra esa etnia. En materia hídrica, la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con el pueblo yaqui, llevan a cabo el Acueducto Yaqui. Esta obra permitirá suministrar agua en cantidad y calidad suficiente a 34.000 habitantes de 50 comunidades. En 2022 se inició la construcción de los primeros 4 tramos del acueducto con una inversión de 525 millones de pesos. A la fecha, se han concluido los tramos 1, 2 y 3, mientras que el tramo 4 presenta un avance del 45.5%. La obra de toma inició su construcción en enero de 2023, con un monto de inversión de 181 millones de pesos. Actualmente, presenta un avance del 9.3%. La construcción de la planta potabilizadora, con una inversión de 123 millones de pesos, tiene un avance del 6%. La construcción del tramo 5 inició en febrero de 2023, con una inversión de 108 millones de pesos. En el tramo 6 se invierten 347 millones de pesos. El acueducto Yaqui tiene un avance físico global del 45%. A la fecha, se han generado más de 360 empleos en su construcción. En septiembre de 2021, se creó por decreto presidencial el Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, primero del país, donde sus integrantes son solo indígenas. Para su transferencia, se ha establecido un diálogo permanente con los 8 gobernadores y sus técnicos. La ampliación del canal principal será de 55 kilómetros, desde las inmediaciones de Cocori hasta el pueblo de Belém, incorporando 38.000 hectáreas de riego en los 8 pueblos yaquis. Se concluyeron ya los estudios básicos y el proyecto ejecutivo, y se ha licitado 18 de 55 kilómetros totales del canal principal. En junio, se licitarán los trabajos restantes para incorporar las nuevas hectáreas para riego. Con su construcción, se han generado 1.525 empleos y se avanza hacia la justicia hídrica para los pueblos yaqui. La presa Santa María, asentada sobre el río Baluarte en el municipio de El Rosario, es una obra estratégica para el desarrollo del sur de Sinaloa, en la que se invierten 7.318 millones de pesos. Actualmente, tiene un avance físico del 88%. Tiene como objetivo suministrar agua para el riego de 24.250 hectáreas en beneficio de 2.551 productores, así como generar 30 megawatts de energía eléctrica. Posteriormente, también brindará la posibilidad de abastecer de agua para uso público urbano a cerca de 429.600 habitantes de los municipios de El Rosario y Escuinapa. La presa tiene una altura de 123 metros, con un ancho de corona de 782 metros de longitud, 2 vertedores para los volúmenes excedentes y 2 túneles para la obra de desvío y 1 para equipamiento electromecánico. En su construcción, se han generado 4.083 empleos. El Gobierno de México trabaja incansablemente para incrementar el desarrollo económico y agrícola en todo el país, y en Sinaloa en particular. Con una inversión federal de 5.258 millones de pesos, el proyecto integral de la zona de riego de la presa Picachos beneficiará a 22.500 hectáreas y a más de 3.172 productores que aumentarán de forma significativa la producción alimentaria.
A su vez, el acueducto Picachos Concordia recibirá recursos federales por 387.16 millones de pesos, lo que permitirá garantizar el derecho humano al agua para 19 mil habitantes. En la construcción de ambas obras, que estarán concluidas en 2023, se han generado en total 2.475 empleos. Con esta zona de riego y el acueducto, el Gobierno de México dotará de agua en cantidad y calidad suficientes a la población de Sinaloa, con el propósito de elevar la productividad de su campo y con una visión de inclusión social. Aquí inicia el abastecimiento del canal principal. Aquí lo vemos, apreciamos aquí abajo. Esta agua traemos realmente del río Santiago. Este es el canal principal, lleva 60 metros cúbicos por segundo. Es un canal lateral, se aprecian los trabajos de cortes para poder conducir el agua por gravedad. Hicimos diversos trabajos para hacer sifones de carretera, de ferrocarril, cuando tenemos estos cruces que tenemos que hacer. Tubería de 1600 milímetros, y este fue un sifón de río donde hicimos pasar las aguas del río Santiago por debajo del río San Pedro. En 6 meses logramos construir, cuando se tenía considerado 2 años para esta obra. 2 líneas de conducción de 3000 milímetros en casi 800 metros de longitud. Es un sifón único en América Latina. Siguiendo las instrucciones de 24/7, seguimos trabajando para poder cumplir. Les mencionaba que es una obra por gravedad, entonces no se emplean bombas y se llevan a cabo voladuras. Es la continuación del canal. Otro sifón. Y este es el fin último, la obra última. 60 litros por segundo para 40 hectáreas. Como resultado del diálogo y privilegiando elementos técnicos y la seguridad de los pobladores de Acacico, Temacapulín y Palmarejo, el Gobierno de México reactivó el proyecto de la presa El Zapotillo, que había sido abandonado en administraciones anteriores. Con una inversión federal durante la actual administración de 7.646.56 millones de pesos, se avanza en la adecuación de la presa El Zapotillo, así como en la construcción de los acueductos El Zapotillo, El Salto y El Salto La Red Calderón, lo que permitirá conducir un caudal promedio de 3 metros cúbicos por segundo. Simultáneamente, se avanza en la ejecución de un plan de justicia para los poblados de Acacico, Temacapulín y Palmarejo, con la participación de diferentes instancias del Gobierno de México. Actualmente, Conagua trabaja en la adecuación de la presa y en la construcción de los acueductos en beneficio de 1.1 millones de personas de Guadalajara. En su construcción, se han generado 655 empleos directos. Nunca más, un desarrollo de proyectos hídricos al margen de la seguridad de las poblaciones. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!